el señor biólogo Óscar González Medina, que es Servicios Ambientales de las Aves en el Bosque Montano. El biólogo Óscar González Medina es PhD, profesor asociado de Emanuel College en Georgia, Estados Unidos, para su exposición. Lo recibimos entonces al señor Óscar González. Sobre este tema tan importante. Yo soy biólogo, natural de Arequipa, pero mi padre era de Cajamarca. Entonces siempre me contó de lo hermoso de Cajamarca y de todas sus provincias. Y bueno, por supuesto que todos los que hemos estudiado biología en el Perú conocemos del primer parque nacional del Perú, el cual es Cutervo. Entonces, hablar de este tema es sumamente honroso para mí. A ver, empezando sobre cómo funcionan los aparatos. A ver, no estoy seguro si ya. Bien, ahora, el tema de mi interés son las aves silvestres. Y yo hice un estudio doctoral en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, haciéndome una pregunta, ¿no? ¿Para qué sirven las aves silvestres? Entonces, fui parte de un equipo de investigación en la universidad, el equipo de la doctora Beth Loiseau. Acá estamos con parte de los estudiantes de distintas partes de Sudamérica. Y el objetivo de este laboratorio ha sido, lo transcribo acá directamente en inglés, es identificar y desarrollar enfoques interdisciplinarios que están enraizados en las ciencias naturales y sociales que van a ayudar al entendimiento, mantenimiento y manejo de la biodiversidad. También a las funciones de los ecosistemas y la resiliencia en el uso de los recursos. Así que esto fue lo que me motivó a hacer los estudios en aves silvestres con este enfoque ecosistémico. Así que vamos a ver este punto, ¿no? El bosque montano es un lugar sumamente importante, tiene muchos servicios ambientales, y Cutervo es parte de los bosques montanos. Como bien sabemos, toda parte del Perú es selva, y en el lugar donde vemos esa franja celeste ahí, ese es el lugar donde limita y se chocan los Andes con la selva. Acá los Andes están llenos de vegetación, de bosque y de muchas especies muy interesantes, que son las especies únicas que tenemos. Así que Cutervo es parte de este sistema de áreas protegidas, que supongo los representantes de CERNAM podrán hablar un poco más, el cual tiene la misión de conservar estas especies y también los servicios ambientales que nos dan estas especies. Yo me he enfocado a las aves silvestres. Okay. Entonces, las aves en este ecosistema de bosque montano, ¿qué dan? ¿Qué ofrecen? Las aves ofrecen servicios ambientales, ayudan al ecosistema y nos ayudan a nosotros. ¿De qué manera? Vemos acá un violinista en una mata de café. Hay varias cosas que hacen las aves por nosotros. Ayudan al control de plagas, remueven los animales muertos, las carcasas, polinizan las plantas, hacen deposición de nutrientes y también dispersan semillas. Ahora,
¿Qué pasa si las aves desaparecen en el ecosistema? Bien, bueno, ahorita está de moda bastantes novelas turcas, ¿no? Creo que muchos conocen ahí bastantes de los actores y todo ello. Este biólogo que está ahí es turco, ¿no? Que digamos se creció, ¿no? Bueno, ya a ver si se acuerdan. Por lo menos los biólogos, ¿por qué? Porque él tiene muy buenas publicaciones que responden a la pregunta ¿para qué sirven las aves? ¿No? ¿Por qué son importantes? Ya, qué sé. Y acá estoy usando una de las figuras de un libro que ha publicado sobre la conservación de las aves en el neotrópico, ¿ya? Y acá nos pone distintos ejemplos. ¿Qué pasa si las aves desaparecen en los ecosistemas? A ver, en el panel superior, en el panel superior izquierdo, hay unas aves de un bosque del África que se llama los cálaos. Son muy parecidos a los tucanes. ¿Qué pasa cuando, qué pasó cuando los cazadores vinieron y empezaron a matar a todos los cálaos porque les gustaba ser productos del pico, que es como el marfil de los elefantes, o se los llevaban también para venderlos? Lo que pasó fue que los árboles que se comían, las semillas de los árboles que se comían estos pájaros, los cálaos, caían de los árboles y se amontonaban al pie de los árboles. ¿Qué ocasionó esto? Que venga un montón de roedores y haya una plaga de ratas en todo ese lugar, y también que los árboles ya no podían reproducirse. En el lado, en el panel superior derecho, muy cerca del Polo Norte, en el límite entre Estados Unidos y Rusia, por Alaska, hay varias islas donde vive un ave muy muy parecida a los pingüinos, que son los puffins, que están ahí. Y estas aves eran bastante abundantes en esas islas, pero también cerca de ahí es un hábitat de los zorros, ciertos zorros, y mucha de la gente que va ahí va a cazar a los zorros para sacarle la piel y venderlo, que es bastante lucrativo ese negocio. A alguien se le ocurrió la idea, bueno, acá hay bastantes islas, acá no vive nadie, metamos zorros, ¿bien? Y después vamos y los matamos. ¿Qué pasó? Los zorros que tenían que comer en unas islas pequeñas, bien fácil, se comieron a los puffins, los exterminaron totalmente, y esas islas donde tenía algo de vegetación en el verano, ya no tenían nada. Después, cuando desaparecieron estos pájaros, los puffins, porque las deposiciones, el excremento de estas aves, daba alimento a las plantas que mantenían esas islas. Ahora esas islas son desiertos. En el panel inferior derecho se ven buitres. Esto pasó en la India. Lo que ocurría es lo normal que siempre ha ocurrido ahí es ya, la gente tiene su ganado, se le mueren las vacas, se le muere el ganado. Lo que solían hacer es dejarlas en las montañas, venían los buitres, se comían los animales muertos y ya está. Por ahí se les ocurrieron, bueno, a veces vienen ciertos animales a molestar al ganado, pongamos veneno a las carcasas, por ejemplo. Mataron a todos los buitres. ¿Y qué pasó? Que en lugar de los buitres venían perros asilvestrados a comerse los animales muertos, y hubo una epidemia de rabia entre la gente. La esquina inferior izquierda se ve un bosque y la cabeza de un pájaro carpintero. En ciertos bosques de Estados Unidos de producción, es normal tener ahí entre los bosques los pájaros, y los pájaros carpinteros eran más o menos comunes. A alguien se le ocurrió, bueno, vamos a fumigar aquí porque hay ciertos bichos por acá, ciertos
insectos que se comen, matan los árboles, porque esto nos entorpece el negocio de la madera. Oye, tiraron veneno por todo lado del bosque, desaparecieron los pájaros carpinteros y se murieron los insectos. Sí, la primera generación de insectos. La siguiente generación de insectos desarrolló resistencia a los insecticidas y mataron casi todos los árboles del bosque, si no había quien los controle, porque ya no había pájaros carpinteros que se comieran las larvas de los de esos insectos que eran plaga. Entonces, las aves ayudan al ecosistema y también nos ayudan indirectamente a nosotros. Ya, tratando de aterrizar esto en el Perú, ¿qué han hecho las aves por nosotros? ¿Qué servicio nos han dado? Estas aves que vemos acá pagaron la deuda externa del Perú en el siglo XIX. Eso, según me comentaron algunos profesores en la universidad, el Perú hubo un tiempo donde no tuvo deuda externa. ¿Por qué? Porque el negocio del guano estaba muy fuerte. Se vendió guano y se pudo pagar muchas cosas. Entonces, estas aves, que todavía las tenemos ahí, están protegidas en el sistema de islas y todo, que es Punta Guaneras, han hecho un gran servicio al Perú y todavía lo hacen. La venta de guano todavía es un buen negocio. Estas aves, las aves guaneras, ahí tenemos el guanay. Tenemos una foto que yo tomé cuando fui a hacer una evaluación por las Islas Ballestas. Reciclan el fósforo y crean todo el paisaje de las islas, y por supuesto han proveído una industria muy muy importante para el Perú. Ha proveído al Tesoro Nacional mucho dinero. Los pájaros carpinteros. ¿Qué hacen los pájaros carpinteros? Bueno, ya hemos dicho que se comen insectos que van a maltratar los árboles que son maderables. Lo que hacen también para otras especies y para mantener la diversidad es, ellos hacen huecos, ¿no? Ellos hacen nidos, hacen huecos y hacen sus nidos. Esos nidos no solo son para ellos. Cuando ellos se van, vienen otras especies y también anidan ahí, que no podrían hacer huecos de ninguna manera. Ahí tenemos a la izquierda, ese es un pájaro carpintero endémico del Perú, el Colantes atricolis. Y nosotros investigamos y pudimos describir a sus pichones y a sus nidos por primera vez en Ica. El de la derecha es el pájaro del cual tuvo su inspiración, el famoso pájaro loco, ¿no? Se ven los dibujos animados, hasta su cabeza roja, de ahí ha salido. Esta ave hace huecos grandes, y en la Amazonía, gracias a esos huecos grandes, vienen a anidar los famosos guacamayos, los loros grandazos, que proveen una industria de ecoturismo muy grande en Madre de Dios. Las aves insectívoras, todas estas aves que comen insectos, limpian de plagas, controlan poblaciones de insectos. Y tenemos muchísimos casos de estas aves. El que está primero a la izquierda es una ave conocida, si alguno habla quechua, es el huaycho. Hasta hay canciones él, come bastantes insectos en el campo, entre el pajonal de Puna, de la sierra. El que está al centro es un ave que no creo que hayan visto por acá. ¿Por qué? Porque ese es el cuarto registro de esa especie en el mundo, y nosotros lo encontramos en la Sierra del Visor, en el Parque Nacional Sierra del Visor, en el sector peruano. Solamente hay cuatro registros de esta ave. Uno en Brasil, otro en Perú, otro el que nosotros conseguimos en un estudio, en el cual determinamos que estaba ahí presente. Y en el lugar donde vive, en la montaña Sierra del Visor, los insectos son un fastidio bien grande. Las abejitas que están por ahí a veces no lo dejan ni hablar a uno porque están por todos lados. Este se come esas abejitas. Y si alguno tiene chacra, o ha ido a pasearse por la chacra, puede ver que bastan varias veces el ganado
está acompañado de ciertas aves, de algunas garzas, y el guardacaballo o vaca muchacho, que es esta ave negra con cola grande, también le dicen garrapatero, porque precisamente eso hace, se sube a la espalda de las vacas, de los caballos, y les arranca las garrapatas. Así que, si hay suficiente de estos avecitas por allá, el agricultor quizá no tenga que comprarse mucho pesticida, insecticida o desparasitante para sus animales. Los colibríes. Tenemos una gran cantidad de colibríes en el bosque montano. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, aparte de ser simpáticos, que gustan bastante por ahí, tienen unas adaptaciones únicas. Como pueden ver, ahí hay tres especies bastante diferentes. El más notorio, la foto más grande, es el pico espada, que es el colibrí que tiene el pico más largo del mundo, y lo tenemos en Perú, en bosque montano. No me consta si está en Cutervo, pero ahí está. Tenemos especies endémicas, el más pequeño de color negro es el Taluga teresiae, una ave pequeñita. Y el que está arriba es el colibrí inca. Yo hice mis estudios doctorales justamente la relación que tienen las aves nectarívoras con las plantas. Y ahí pude determinar a cuáles plantas con flores visitan ellos. Y este colibrí, que es tan chiquito, que es endémico, puede visitar a más de 20 especies de plantas, algo que no se conocía. ¿Qué pasa si desaparecen los colibríes? Pues muchas de estas plantas va a ser muy difícil que se puedan reproducir. Ahora, bien, he hablado de las aves a nivel general, los servicios ambientales de las aves que hay a nivel internacional y algunas en Perú. Ahora, hago esta pregunta: ¿qué se conoce de las aves emblemáticas de Cutervo? Bueno, hay algo muy bueno y le doy una propaganda gratis al doctor Díaz Vargas, que es excelente que haya ahora una publicación respecto al Parque Nacional de Cutervo y se mencione su flora y su fauna, que no lo sabía, pero muy bien que haya algo ahora. Más nos imaginaríamos ya, bueno, este Parque Nacional que fue fundado en el año 61, ¿no?, más de 50 años, debería tener entonces bastante investigación, ¿no?, de para qué sirve no solo las aves, sino también todos los demás plantas y animales que están ahí. Así que una ave emblemática por el cual se creó el parque fue el guácharo. Y ve, caramba, qué bonito póster, ¿no? 50 años, ¿no?, del Parque Nacional, y ahí está una buena fotito del guácharo, ¿no?, que tenemos ahí. Entonces, hay publicidad del guácharo, entonces se conoce el guácharo, ¿no?, que es un ave ahí emblemática. Pero hay un detalle. Si ven abajito, a la izquierda, ahí dice Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Y esta foto no es de Cutervo, es de Colombia. Los colombianos tienen sus parques nacionales y reconocen al guácharo, y hace 50 años que están contentos y orgullosos. Estamos cuidando al guácharo, estamos conservando al guácharo. Aplausos a los colombianos. Ojalá también pueda haber un aplauso. Bueno, ¿qué tiene de llamativo el guácharo? ¿Por qué nos interesa el guácharo? El guácharo es, los guácharos en general, son grupos de aves que los que estudiamos los pájaros no podemos clasificarlo en ningún lado, por lo tanto le hemos creado su propio grupo, ¿no? Es un cruce de pájaro con murciélago, en el sentido de sus funciones. Son aves únicas, son nocturnas, que comen fruta y tienen un principio que tienen los murciélagos y los delfines y las ballenas: ecolocalización. Gritan en una frecuencia que no, ni podemos escucharlo,
y el sonido que reflejan lo captan y con eso se orienta. Es un sentido que nosotros no tenemos, pero ellos sí lo tienen. Bien, entonces, si nos interesa esto del Huáscharo, deberíamos entonces preguntarnos, ¿cuál es su población? ¿Cuántos hay en Cutervo? ¿Dónde están? ¿Están en las rutas de San Andrés? ¿Ahí no están? ¿O están en otro sitio? ¿Y qué interacciones tienen? Ya, come frutos. ¿De qué plantas? ¿Se ha hecho algo al respecto? ¿Alguien ha estudiado los huácharos ahí? Pues sí, alguien ha estudiado los huácharos y es mi amigo y colega Horacio Ceballos, actual congresista. Bueno, yo lo conozco desde que era, antes que nos graduáramos como biólogos, yo de la Universidad Agraria, de la Universidad San Agustín, y con él hemos sido parte de la Unión de Ornitólogos del Perú, y acá está un artículo científico que él publicó el año 2006 en la revista de la Unión de Ornitólogos del Perú, que justamente es los huácharos, no son de Cutervo, son del Parque Nacional Tingo María. Él hizo el estudio de los huácharos ahí, en el Parque Nacional de Tingo María. Y él sí llegó a contestar algunas de esas preguntas. Llegó a determinar que hay hasta 3.000 huácharos en el parque y también de que consumen frutos de hasta 40 especies. Según la bibliografía que he podido encontrar acá, ¿no?, en la página 202 dice acá, los huácharos consumen 18 tipos de frutos. Dice 40. La ciencia no es estática, tiene que cambiar y tiene que mejorar. Pero lo que sabemos, gracias al estudio de Horacio, es que los huácharos están ayudando muchísimo al bosque. Están dispersando no 18 tipos de plantas, hasta 40 en Tingo María. ¿A Cutervo? No sabemos. Ahora, otra ave que es emblemática de Cutervo, según entiendo. El pilco quetzal. Qué bonito, ¿no? Qué bien, hasta se puede hacer figuras para vender café. Perfecto. Muy bien. Y miren, existía pena de muerte para quien matara al quetzal, ¿no? Y acá también hay un afiche bastante llamativo, bastante bonito, que nos llama a ver la hermosura del quetzal. Vemos también en la historia que los penachos de los antiguos americanos se adornaban con las plumas del quetzal, pero ¿qué eran los incas? Ah. Uy, ¿qué dice? De Moctezuma. Ah, allá. Moctezuma no está en Perú, está en México. Esto no es de Perú, esto es de México. Los mexicanos están cuidando su quetzal y están promocionando su conservación también desde hace muchísimo tiempo, y están haciendo así estos afiches avisando a todos de la importancia del quetzal. Bueno, no es la misma especie, pero es muy parecida, el pilco quetzal, ¿no? Así se le llama. Bueno, ya, ¿qué sabemos entonces de este pájaro? A ver, esta ave tiene significancia cultural, ¿ya? Es el ave nacional de Guatemala, un país lo ha adoptado como su símbolo. Algo que podría ser es que esta tal vez sería el ave corenque de los incas, con el cual usaba el inca su corona. Y también, si hay alguien de Huánuco, el pilco también es sumamente importante para los huanuqueños, porque al parecer está representada en su escudo. Es un ave que es larga, verde y de pecho rojo. Aparentemente sería esta ave, que en el mismo Huánuco, en el Valle de Huayaga, ya no existe, no te la puedes ver. En la zona de Carpich sí está. ¿Quién está investigando a este ave en Perú? Lo único que pude encontrar es a un grupo de biólogos extranjeros, liderados por el Dr. Matías Delvin. Ellos han hecho estudios no solamente del pilco, no solamente de esta ave quetzal, de todas las aves que consumen frutos,
en la reserva de biosfera del mar. Lo que ellos estuvieron investigando es toda su ecología. Querían saber cómo interactuaban con el ambiente. Y estudiaron justamente la diversidad funcional de todas estas aves frugívoras y han hecho varios estudios muy importantes publicados en el extranjero, en la cual ellos llegan a determinar que son sumamente sensibles al cambio climático. ¿Quién estudió al pirco? Un estudio científico en Cutervo, en Perú, específicamente. Nadie. El gallito de las rocas, ¿quién no lo conoce el gallito de las rocas? Y que acá está honrado como parte de una moneda. Está representado en una moneda, ¿no? Qué bien que ahí estamos conservando el gallito de las rocas y lo pongamos como parte de la moneda. Esto no es en Perú tampoco. Esto es en Venezuela, ¿no? Así es. Ahí también se honra al gallito de las rocas. Honran a sus gallitos. Bueno, ¿qué sabemos del gallito de las rocas? Ahí sabemos un poquito más, creo, ¿no? Consideramos el gallito de las rocas como el ave nacional del Perú, aunque, bueno, según yo sé, no hay ninguna resolución o un documento que lo diga, pero ya popularmente lo consideramos así. Es un gran atractivo turístico. ¿Acaso no es bonito? ¿No le gustaría verlo? A mí me ha gustado muchísimo verlo, pero no sé si, cómo lo perciben ustedes, a mí no me gusta ver pájaros enjaulados. Me gusta verlos sueltos, me gusta verlos libres. Mirar un ave silvestre, así, libre, volando o cantando en su hábitat natural, es una sensación que con gusto lo puedo pagar. Y por ese gusto, muchos turistas vienen y pagan para ver el gallito de las rocas libre y haciendo lo que hacen. Tiene un comportamiento sumamente notable. Los gallitos de las rocas y gran parte de la familia a la que pertenece, junto con otras aves, cuando quieren reproducirse, los machos se agrupan y se ponen a bailar. Bailan, cantan y esperan que vengan las hembras y la hembra escoja al mejor bailarín. Eso se llama comportamiento de ley. Y esto se puede ver. Y hay empresas turísticas en distintos lados que a uno le venden: vamos a ver el gallito de las rocas, vamos a verlo bailar, vamos a verlo cantar. Escondidos desde un sitio, no tenemos por qué capturarlo ni nada, lo vemos ahí. Y entonces se ha hecho o se ha investigado el gallito de las rocas. Tenemos a una bióloga cusqueña que ahora es consultora del Ministerio del Ambiente. Bueno, acá está en su periodo de prebióloga, donde está haciendo parte de su investigación de tesis de grado. Ella investigó a estos gallitos de las rocas en Machu Picchu y llegó a determinar que consume el 80% de frutos de su dieta de hasta 74 especies de plantas. Tuvo que hacer eso investigando a los gallitos, trepándose por los riscos, viendo sus nidos, viendo sus deposiciones, analizando las frutas que comía. Un estudio bastante difícil, pero que llegó a tener ese resultado. Y también sabemos que vuelven a usar los mismos nidos. Entonces, los lugares donde se encuentra el estable es algo que debemos conservar. Ahora, ¿qué hay en otras áreas protegidas con las que se puede hacer todo esto? Tiene que ver esto: investigación y turismo. Vamos a Tingo María, encontramos acá circuitos para los turistas, encontramos en, salió la foto, encontramos en Machu Picchu un centro por los cuales los investigadores y los turistas pueden quedarse, pueden hacer investigación, pueden empezar, irse a dormir, a comer. Eso es lo que falta. Para concluir, ya, con esto acá, ¿qué es lo que se puede llevar de todo lo que ha estado hablando acá? Primero,
La conservación del bosque implica conservar sus actores principales, entre los cuales están las aves. Las aves dan servicios ambientales, entre los que están, para el cual los servicios ambientales para el mantenimiento del bosque, como la dispersión de semillas. Después, el ecoturismo y la investigación pueden tener a las aves como un enfoque principal. Y por último, hay que apoyar a la jefatura del parque a implementar el desarrollo de estos lineamientos anteriores, ecoturismo e investigación, para que Cutervo sea un foco para atraer a tanto turistas como investigadores. Bueno, muchas gracias. Oscar González Medina. Es importante señalar que él es un estudioso, investigador de doctor en ecología desde la Universidad de Florida, máster en gestión de la biodiversidad de los trópicos de la Universidad San Pablo CEU de España, magíster en zoología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, investigador reconocido por el CONCITEC, es miembro del Consejo Directivo del Grupo Aves del Perú y de varias organizaciones científicas. Además, es autor de más de 40 publicaciones científicas y de discusión sobre aves y conservación. Es el señor Óscar González. Tenemos la siguiente ponencia: el Parque Nacional de Cutervo, bienes y servicios ecosistémicos. Pero antes, señor congresista, pues creo que, señor congresista, usted se va a trasladar a otra área del Parlamento Nacional. Sí, amigos, amigas, representantes acá de la Mesa de Honor, los expositores, delegados, como han manifestado en nuestra ceremonia, hay otro foro, como se llama, que cumplir dentro del Congreso. Yo en este momento me voy a retirar con el respeto que todos ustedes se merecen, pero me gustaría que nuestro alcalde provincial de Cutervo ocupe acá nuestro lugar. Señor alcalde, invitamos por favor a tomar asiento en representación del señor congresista, que a su vez también representa al señor congresista, Wilmer Aguilar Montenegro, que desde su despacho se está. Congresista, gracias. Señor alcalde, tome asiento, por favor. El señor alcalde Aníbal Pedraza, alcalde de la provincia de Cutervo. Es importante señalar que esta zona de Cutervo, la defensa de esta zona, de estas áreas protegidas, defendamos, dice nuestro Parque Nacional de Cutervo, se cultiva un riquísimo café, que es el que tenemos al frente, que es el café Don Rey, de un productor cutervino y que sin duda también es parte de la gran producción agrícola de los agricultores y productores de la zona de Cajamarca. Vamos a continuar, decíamos que tenemos la siguiente exposición a cargo de la ingeniera Iris Zárate Rodríguez, jefa del Parque Nacional de Cutervo. Ella es especialista en recursos naturales y actualmente está a cargo de la jefatura del Parque Nacional de Cutervo. Ingeniera Iris Zárate Rodríguez.